Con el apoyo y sentido de pertenencia de la ciudadanía en Paseo Real junto a la empresa de aseo internacional, este sector ha cambiado positivamente. Bueno, a otro agradecimiento para la doctora Lidia Llano de Aseo Internacional, que muy gentilmente nos ha patrocinado en todas estas actividades. Este era un lote que prácticamente era donde se arrojaban los escombros, basura y todos los desechos del barrio. Y precisamente en comunidad con Aseo Internacional logramos que se hiciera una limpieza a profundidad y concientizando a la gente con las diferentes actividades de campaña, que la gente ha entendido que es bueno vivir en limpieza y no en las cochinadas de basura. La opción de cercarlo para evitar malas tentaciones ha sido excelente. Todos respetan ese espacio. Nosotros acá con la comunidad recogimos para los avisos prohibido todo lo que tiene que ver con las multas y eso. Y ellos nos construyeron la cinta para que nosotros hiciéramos la respectiva encerramiento. Ahora la comunidad es más consciente y poco a poco están logrando embellecer su barrio. Felicidades. Bueno, mira, esa es otra parte positiva que hemos visto, que la gente antes cuando uno les decía que estaban enlodando, ensuciando el barrio, se ponían bravos. Ahora no, ahora contribuyen, incluso le avisan a uno cuando ven que otra persona está ensuciando, echando escombro o basura. Y eso es muy positivo porque la comunidad ha entendido exactamente la misión, que el barrio lo mantengamos limpio.